Hola Menchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos con un poco de retraso. Habíamos dicho que nos íbamos a poner en contacto a partir de las 19 horas. Les saluda Cintia Rodríguez de Casanova Human Touch. Actualmente vivo en la hermosa ciudad de Itauguá y las lluvias que hay en Itauguá generalmente son espectaculares. Así que cuando llueve mucho acá en Itauguá también nos quedamos sin energía eléctrica. Entonces tuvimos que hacer toda una logística para poder conectarnos y estar con ustedes hoy. Es un gusto y un honor también poder compartir este espacio que nos presta la APAR, la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, para co poder compartir con ustedes un tema que es realmente apasionante para nosotros que trabajamos con las personas. Me gustaría también comentarles un poquito que hace unos meses, específicamente el 5 de marzo, hacíamos una fiesta en la que lanzábamos oficialmente la oficina de Casanova Human Touch aquí en Paraguay. Es una consultora que llega con mucho amor y mucho toque humano desde Barcelona. Nuestro CEO, nuestro fundador, ya tiene más de 20 años trabajando con las empresas europeas. Y bueno, finalmente conoció a algunos paraguayos y se enamoró de Paraguay y se aventuró a tener aquí una oficina en Asunción. Así que cuando quieran nos pueden visitar. Estamos en Dendritas Coworking. Y ahí estamos para poder servirles de la mejor manera. El tema que tuvimos la opción de tomar para poder compartir con ustedes es el engagement. Ahí veo que está también saludando Hilda. Hola Hilda, qué gusto verte. Quienes quieran ir saludando también para ver quiénes están, porque veo que hay algunas personas más que están conectadas. Y justamente el tema que vamos a tratar es eso, de estar conectados y comprometidos. Es probable que varios de ustedes, como son especialistas del área o quienes no, voy a tratar de que podamos hacer una conversación liviana en la que todos podamos comprender mejor de qué estamos hablando. Empezar diciendo que cuando hablamos de engagement, hablamos de compromiso. Es una palabra anglosajona, ¿sí? Que habla de compromiso o implicación. Vamos a compartirles después a la par la presentación que preparamos con mucho cariño para ustedes, para que les pueda tal vez servir como un disparador de ideas y donde hay información. Pero vamos a enfocarnos en cuatro temas básicos, que son, primero, ¿qué es lo que es el engagement y cómo poder incluirlo en la estrategia, si se puede incluir en la estrategia de recursos humanos? También el burnout y el engagement. Y como tercer punto, el estar conectados y comprometidos. Y para finalizar, algunos tips que puedan impulsar el engagement dentro de las organizaciones. Entonces, para mis colegas que son coach, ya saben que hay muchos anglicismos, muchas palabras en inglés como coaching, mentoring, y bueno, y ahora el engagement también, o el employee engagement, o el engagement laboral, que vamos a ir desarrollando juntos durante esta hora. El
el engagement en sí se ha convertido ya en una metodología, pero es muy importante también darle un lugar en la historia a cómo empezó esto del engagement, más allá que de recursos humanos, empieza en marketing para poder comprometer o enganchar al cliente y fidelizar. Y ahí un poco va a todo lo que tiene que ver con el cliente interno, para poder fidelizar al cliente interno y generar las oportunidades de aumentar los niveles de compromiso. Y cuando tenemos un alto nivel de compromiso, también tenemos una alta productividad de los empleados. Hola Ana, qué gusto. Antonio también, bienvenidos. Qué gusto, tantos amigos, saludarles a través de la tecnología, poder estar juntos. Bueno, entonces con esto del engagement laboral, es un poco más allá del compromiso legal, porque como empleados o como colaboradores o cualquiera de los roles que tengamos a nivel laboral, siempre hay un compromiso legal, hay obligaciones contractuales por medio de las que las personas prestan un servicio a una empresa o una compañía a cambio de una remuneración por un periodo de tiempo determinado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la parte legal lo que nos dice es que hay un compromiso o un contrato laboral que hace que nosotros podamos pertenecer a una organización. Y el engagement lleva más allá que solamente el compromiso legal, ¿sí? Es el compromiso de fidelidad, es el compromiso de sentirse parte, de hacer todo lo que sea necesario para poder lograr y cumplir el resultado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del engagement laboral, hablamos no solamente de un compromiso, sino hablamos de involucramiento, hablamos de fidelidad, y en sí tiene que ver mucho que es algo bidireccional, que tiene que venir de ambas partes, tanto del colaborador como de los directores o como de quienes lideran los equipos. Entonces, es ese compromiso de fidelidad que es bidireccional entre los directores, los líderes de equipo, los trabajadores, y hay algunos ingredientes que hay que tener muy en cuenta para poder tener enganchados o poder tener ese compromiso, hacer que la gente se sienta, por decirlo así, fidelizada a la empresa, al grupo, a la compañía, y inclusive a los miembros de la asociación, ¿verdad? Entonces, hay teorías que muestran, después de haber hecho algunos estudios, de que las personas que es más que ponerse la camiseta, el sentirse parte, el estar comprometidos, el estar involucrados hasta poder decir soy parte de que el resultado excelente de la organización se cumpla, sea cual fuese mi rol. Y a mí me gusta mucho el fútbol. Ahí están, bienvenida Mónica, Estela, Carol, Miriam. Gracias por sumarse, chicas. A mí me gusta mucho el fútbol, tal vez a algunos de ustedes también. Y el fútbol me hace pensar mucho en esto del compromiso, y de que cuando hay compromiso de todos, se pueden llegar a los resultados excelentes. No importa si yo no soy el que mete el gol, no importa si yo no soy el que hace que todo el mundo salte de alegría. Si es que yo estoy comprometido con el equipo, si a mí me toca dirigir el equipo o me toca preparar los uniformes para el equipo, o si me toca meter los goles o defender el arco, saber cuál es mi rol dentro del equipo, dentro de la organización, puede hacer que uno pueda sentir ese compromiso, y al poder tener también autonomía en el rol, de poder saber dónde está parado, cuáles son las acciones que puede hacer dentro de su rol, entonces el compromiso aumenta.
Ay, hoy en día ya es una alegría enorme porque hace algunos años cuando yo me iniciaba en el área de recursos humanos y veía que recursos humanos estaba todavía en ese pagar salarios, ¿sí? Hoy en día vemos que hemos evolucionado muchísimo y que recursos humanos ya se sienta en la mesa estratégica y que ya participa de los planes estratégicos y de que está al pie del cañón para poder hacer que todo eso que se pone en la planificación y todo lo que tiene que ver con la gente y mover a la gente para llegar al objetivo. En Paraguay hemos avanzado muchísimo y estamos teniendo muchísimos resultados que lo estamos viendo con empresas que son buenos lugares para trabajar, que son marca empleadoras. Entonces, cuando hablamos de el engagement, de si vale la pena o no incluirlo en la estrategia, hay países que ya pusieron en marcha grandes programas de engagement dentro de la planificación estratégica porque se han dado cuenta de que si no hay compromiso de las personas, no se puede llegar a la meta. Por más que pongamos súper lindo nuestra planificación estratégica o que hagamos un business plan espectacular, si las personas que tenemos en nuestro equipo no están incentivadas, si las personas de nuestro equipo no saben cuál es su rol o hasta dónde pueden ir o que pueden dar más de lo que dan, es muy probable que no lleguemos al máximo potencial que tenemos como organización. Entonces, incluirlo en la estrategia es importante incluirlo y también puede estar ligada directamente con lo que es el desempeño laboral. Hoy en día hay empresas que consultoras que ya están especializadas en medir el nivel de engagement que tienen los empleados en las organizaciones. No solamente miden el clima laboral, porque es muy interesante la mirada que tienen estas consultoras que hablan de cómo cuando hablamos del clima y hablamos de la satisfacción laboral, yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero cuando hablamos de medir el compromiso o el engagement, lo que se hace es ver cuánto realmente yo estoy aportando a la organización. Así que hoy en día existen varias consultoras que ya están especializadas en el área de poder medir no solamente con el clima laboral sino y la satisfacción, sino que también el nivel de involucramiento o el nivel de compromiso en las organizaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver si vale incluirlo en la estrategia? Porque cuando incluimos el engagement laboral, no solamente estamos hablando de la satisfacción laboral, sino que también podemos incidir en la rotación laboral, en que la rotación laboral sea más baja, ¿sí? Y también que eso impacta directamente en el buen desempeño que puedan tener nuestros colaboradores y por ende poder llegar a excelentes resultados. Entonces, ¿se puede incluir el engagement en la estrategia? Absolutamente se puede incluir. ¿Es beneficioso incluirlo? Es beneficioso incluirlo. Y existen programas que pueden medir el nivel de compromiso. Existen programas. Entonces, hemos avanzado muchísimo en esto y si nosotros miramos del engagement se habla ya hace bastante años en el mercado de los recursos humanos. Es un tema bastante que se han inclusive ya hecho tesis doctorales para poder ver de cómo impactan la estrategia, los resultados, de cómo se puede medir. Y hoy en día hay compañías que tienen mucho de su programa de engagement para poder no solamente medir la satisfacción, sino el compromiso que el colaborador, que el empleado esté enterado de hacia dónde vamos, qué queremos lograr, cuál es la meta y cuál es mi rol y cuál es mi parte, cuál es mi contribución para poder lograr esa meta. Entonces, el engagement en los negocios
es fundamental incluirlo. Es una manera en que dentro de lo que es la estrategia de recursos humanos incide directamente en los resultados excelentes. Entonces, hablamos de la cultura organizacional, de los objetivos estratégicos que nos llevan a la rentabilidad y a la sustentabilidad, porque finalmente ese es el propósito de todos los negocios, que puedan ser rentables y sustentables para que puedan permanecer en el tiempo. Entonces, el engagement en los negocios es una forma de hacer que los negocios puedan tener los resultados excelentes que se esperan. Existen planes de mejora que pueden ayudar a que se pueda incluir dentro de la cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de un plan de mejora, que podría ser que desde la cultura del engagement se hable del compromiso que tiene que ver entre el líder y los colaboradores, y una conjunción con lo que es la cultura del engagement y la cultura de la misión de la organización. Es fundamental que cuando nosotros comuniquemos el quiénes somos, el qué hacemos, hacia dónde vamos, que las personas que se sumen a los proyectos que tenemos, o a la empresa que tenemos, o a la organización en la que estamos, sepan por qué existimos, para qué existimos, cuáles son nuestros valores, y que esas personas estén alineados con esos valores, ¿verdad? Pero ese es otro tema, que es onboarding, que vamos a tratar en otro momento, pero sí para darle una pincelada general, que cuando hablamos de la cultura de la misión está muy enganchado con lo que es la cultura del engagement. Y algunas cosas que podríamos tener o incluir dentro de lo que es la cultura organizacional, empezando por la autonomía del rol. Es muy interesante en mis años de consultora ver grandes empresas, y tal vez a mis colegas ahí que están saludando, Miriam, gracias, Emilio también, grandes colegas, Lidia y Liz, que también nos acompañan, de que me ha tocado ir a conocer organizaciones en las que tienen muchos años en el mercado, pero aún no se han puesto en el orden de saber cuál es el lugar de cada uno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la autonomía del rol, es fundamental que podamos tener bien definido la estructura organizacional, saber cuáles son mis líneas de reporte, cuáles son mis líneas de supervisión, para que yo pueda trabajar con las personas que están en mi equipo, saber con quién puedo contar para tal o cual proyecto. Entonces, la autonomía del rol, de saber cuál es mi lugar dentro de todo el organigrama, dentro de todo el ecosistema laboral, saber hasta dónde puedo ir, qué puedo decir, y poder también poner a disposición mi compromiso para hacer, bueno, yo entiendo que esto es lo que me toca a mí, pero yo estoy dispuesto a declarar que puedo hacer esto también porque tengo estas competencias. Recordando, ¿verdad?, que cuando hablamos de competencias, hablamos de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Entonces, con lo que vemos dentro de cultura engagement, a partir de la autonomía del rol, se puede generar todo ese clima laboral óptimo. Se espera, ¿verdad?, que pueda haber un clima laboral óptimo. Y como les mencionaba, no solamente medir el clima, sino medir el nivel de compromiso. Y es muy importante que cuando hablamos del engagement en la cultura organizacional, se trabaja muy fuertemente todo lo que es el endomarketing, el marketing interno de cómo comunicamos las cosas que se están haciendo en la organización, y de cómo vamos a hacer más cosas, de celebrar las cosas que hemos logrado, de comunicar también cuando hay algo que no está funcionando como debe funcionar, para que podamos hacer los procesos de mejora continua, si es que está dentro de la cultura de la organización, y a partir de ahí construir los equipos de alto desempeño. Cuando hablamos de equipos de alto desempeño, no es una cuestión clasista donde solamente están los gerentes que son súper espectaculares, sino que es
todo lo que pueda ser de alto desempeño, toda la gente que esté comprometida y que quiera dar y que quiera hacer y que se sienta parte de la organización, ahí esos son los equipos de alto desempeño, aquellos que pueden contribuir y dar grandes resultados, excelentes resultados para la organización, ¿sí? Bien, me gustaría compartirles una frase de 1997 que preparé para ustedes, de David Ulrich, que es un autor del libro de Human Resource Champions, que habla un poco de que la contribución del empleado se convierte en una cuestión empresarial crítica. La contribución del empleado se convierte en una cuestión empresarial crítica, porque al tratar de crear una mayor producción con menos empleados, las empresas no tienen otra opción que tratar de comprometerse no solo con el cuerpo, sino también con la mente y el alma de cada empleado. Y me quiero detener acá, y por qué escogí esta frase para poder hablar un poco del cambio constante en el mundo, porque justamente en teoría hoy tendríamos que estar todos juntos en algún salón tomando un café y charlando un poco sobre estas cosas, pero hoy nos encontramos con esta situación en la que ya es de conocimiento de todos, ¿verdad? Entonces, el mundo está en constante cambio. Y cuando vemos esta situación de que penosamente muchos de nuestros amigos empresarios han tenido que reducir a menos la cantidad de personas que trabajan en las organizaciones, me hace pensar en esto, de que es un momento en que cómo sostengo el compromiso de la gente que se queda haciendo más con menos gente. Este es un momento en el que realmente es crítico poder sostener el compromiso de aquellas personas que nos están acompañando y de poder decir, nosotros en esta situación es algo que escapa prácticamente de nuestras manos, pero es la mejor forma que podemos hacer en este momento. Y en estos días hablaba con una amiga que es gerente de recursos humanos y me decía, ahora tengo que hacer más con la misma cantidad de tiempo que tengo. Entonces, lo primero es, vos podés hacerlo, ¿sí? Poder despertar en el otro que él tiene las capacidades, que él tiene las competencias para hacerlo. Por eso le estamos confiando que pueda hacer más de lo que estaba haciendo con menos gente en esta situación. Porque finalmente es redirigir toda la estrategia en este momento en el que todo está tan cambiante. Y algunas cosas que me gustaría que podamos tener en cuenta son simplemente tres cosas. Una, adaptarse con éxito a los cambios. Y ahora que estamos en esta incertidumbre, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos adaptamos con éxito a los cambios? Y mi invitación es simplemente incluir la incertidumbre. Nada va a ser igual que antes, esa es la única certeza que tenemos. Entonces, es aprender a hacer diferente las cosas, a gestionar de una manera diferente, de desafiarnos a nosotros mismos, de reinventarnos. Entonces, incluir, porque cuanto más rápido incluyamos eso, más rápido nos vamos a poder adaptar a los cambios que se vienen, ¿sí? Por naturaleza, el ser humano es reacio a los cambios porque estamos acostumbrados a mantenernos en un nivel de aparente control en el que decimos, tengo todo bajo control, vamos a poner la meta de tanto, ya estamos logrando tanto, ya estamos haciendo esto y de repente se cae todo el negocio. ¿Y qué hacemos? Entonces, es poder mirar cómo hacemos para adaptarnos con éxito a los cambios y empezando por incluir la incertidumbre. Y
tener siempre la mirada en cómo voy a contribuir al resultado de la organización, porque entendiendo que esa organización es la que me da la oportunidad de poder desarrollarme como profesional, de poder contribuir desde mis talentos, donde yo me siento feliz y me levanto y me voy a trabajar y me voy a hacer y hago con entusiasmo. Claro que todos tenemos días malos o días desafiantes o días difíciles, pero si yo me levanto con eso de que, ¡ah, qué gusto, me voy a mi trabajo!, es porque tengo ese nivel de compromiso, ¿sí? O si no, todavía no encontré mi lugar en el mundo, ¿sí? Y el otro punto que ya les mencionaba, el estar dispuestos ahora de hacer más con menos gente, porque esa es la actualidad que tenemos, esa es nuestra realidad. Y cuanto más rápido incorporemos esa realidad, más rápido vamos a poder volver al primer punto, que es adaptarse al cambio. Como les dije, yo les preparé una presentación que después voy a dejar a disposición de la PAR para los que quieran mirar la presentación, pero básicamente es un poco todo esto que estamos conversando, y me gustaría ver un poco de cómo las organizaciones tradicionales, ¿sí?, tienen un modo de ser, un modo de actuar, un modo de vivir, y cómo son las organizaciones modernas, ¿sí? En el contexto externo, cuando hablamos de organizaciones tradicionales, es la monocultura. Hoy en día en las organizaciones modernas tenemos mucha diversidad. Ya es mucho más común ver ahora personas que se visten diferentes, que hablan distinto, que tienen maneras de pensar diferente. Hay departamentos que son súper disruptivos, ¿sí? En las organizaciones tradicionales también había como ese deseo de jubilarse, que tengo mi trabajo de tantos años y estoy esperando para jubilarme. Hoy en día con todas las nuevas formas de vivir y de hacer, aparentemente empezamos a ser un poco más productivos, más seniors a cierta edad, y entonces la jubilación como que se posterga un poco más, o empezamos a montar nuestros propios negocios, ¿sí? Entonces, es diferente la forma de jubilación que llevamos ahora. En el contexto organizacional, antes las organizaciones eran más estables, era cuidá que tu trabajo, mi hijo, porque ahí te tenés que jubilar, el trabajo era más individual, la estructura era más horizontal, el control era más, había más herramientas de control, la gente era más dependiente de la organización, los horarios más fijos, ¿sí? Hoy en día, en muchas, no en todas las culturas, el cambio es continuo, el trabajo es en equipo, tengo que ser un poco más de autogestión, de autocontrol, de ser más responsable con el tema de mis horarios, de poder gestionar mis tareas. Ahora, por ejemplo, son las 7 de la noche y estamos acá haciendo un taller, ¿verdad? Entonces no hay como horarios fijos de si se abre a tal hora, se cierra a tal hora, sino que seguimos avanzando, ¿verdad? Porque a veces me ha tocado es parte del trabajo, es la parte divertida del trabajo, ¿verdad? De tener cenas con clientes, sí, pero y las cenas ustedes saben que son ya es fuera de horario de oficina normal. Entonces, todo ese contexto organizacional requiere de compromiso, requiere de disponibilidad, requiere de una manera diferente de hacer. Y es muy interesante ahí cuando pasan los choques generacionales, ¿verdad? De también entenderle a la persona que tiene otras prioridades, que tiene otra forma de vivir, otro estilo de vida, y cómo está entrando esta nueva generación con un montón de otras necesidades, ¿sí? Que ponen por encima de cualquier otra sus propias necesidades. Me toca también ser docente en la universidad, y
Y es realmente maravilloso ver lo desafiante que son. Y yo siempre les digo, si ustedes pensaban que la fuerza laboral de los millennials era así intensa, los que están llegando ahora son mucho más demandantes. Entonces, las organizaciones también deben de aggiornarse, de desarrollar nuevas formas de hacer, nuevos estilos de vivir dentro de la organización, porque tenemos que fidelizar a los clientes, de poder potenciar los talentos que vayamos captando y de poder fidelizarnos para poder lograr los resultados excelentes que esperamos como organización. Y en lo que es el contexto laboral en sí de las organizaciones tradicionales, las demandas físicas, la experiencia, el trabajo extenso es algo que se valora mucho. Y en las organizaciones modernas o actuales es la demanda mental, la demanda emocional, el estar con el cliente cuando el cliente no está satisfecho. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? ¿Sí? Entonces, y el aprendizaje es sí, es válida la experiencia, pero como todo es tan vertiginoso, yo necesito aprender rápidamente, como ahora hacer un vivo desde Facebook. Entonces hay que aprender todo rápido, hay que hacer todo rápido, ya no es solamente preparar el PowerPoint o saber hablar delante de un montón de personas, interactuar. Entonces en este momento, por ejemplo, mi aprendizaje continuo es con ustedes, de que yo sé que me están mirando, pero no tengo un retorno como al que estoy acostumbrada hace más de 15 años en aula, dando talleres, sintiendo la vibración de la gente, que interrumpan, que comenten, que hagan más rica la experiencia. Entonces, todos tenemos que aprender continuamente a hacer de una manera diferente. Entonces, es valiosa la experiencia, aunque es fundamental el tener el compromiso y la predisposición para el aprendizaje continuo. Y también es importante ver de que hoy en día en las organizaciones modernas la intensificación del trabajo es como que hay que hacerlo rápido y ya, y en periodos estancos. Tenemos que ser productivos y trabajar con proyectos que puedan dar los resultados inmediatos que espera la organización y que se van sumando a otros resultados más grandes, a otros proyectos más grandes. Ok, ahí Menchi les está avisando que quienes desean la presentación se puedan contactar con Menchi Benítez, que es quien nos asiste tan amorosamente siempre a todos los que estamos en contacto con la Parla, que nos malcría a todos. Bueno, con todo esto de hacer más con menos, tal vez hayan escuchado en algún momento los colegas que están presentes, más que nada del burnout, del estar quemado. Cuando decimos no doy más, estoy cansado, ya no tengo ganas, ya no tengo fuerzas, es como la antítesis del engagement, ¿sí? ¿Sigo conectada? A ver. Nos quedamos sin energía eléctrica, pero creo que yo sigo conectada. Si alguien me levanta la manito, Sí, vos estás yo estoy conectada. directo con tu señal. Ah, ok, genial. Bueno, estamos en penumbras porque se ha ido la energía eléctrica, pero nos quedan unos minutitos para poder compartir todo lo que les traje ahí. Gracias, Yamil, tan amoroso que me está iluminando. Entonces, las demandas personales con la carga de trabajo que veíamos hace un rato de cómo hago todo esto que tengo que hacer también genera un cansancio emocional que también puede sumársele la falta de recursos y esto hace que haya una despersonalización o una baja autorrealización. Entonces, cuando miramos tanto el estar quemados, el estar abatidos, el estar apáticos, pesimistas, tristes o fatigados, sí, entonces no estamos haciendo toda la contribución suficiente que hay que hacer para poder llegar a los resultados excelentes que espera la organización. Y en contrapartida, el estar emocionado, entusiasmado, feliz, satisfecho y con energía hacen
que se pueda llegar al objetivo. Y el objetivo de esta tarde era compartir con ustedes este taller, y les agradezco acá a mi suegra Zulmi y a mi novio Yamil, que con sus linternitas del teléfono me están iluminando para que podamos continuar. Y bueno, y eso es parte del compromiso y de poder estar entusiasmado y de poder hacer las cosas que hay que hacer para lograr los resultados, ¿verdad? De que no hayan excusas para lograr las cosas que tenemos que hacer. Inclusive cuando no tenemos todas las cosas que desearíamos tener en el momento para lograr el resultado. Entonces, el poder decir que debemos trabajar con las personas para que puedan sentirse parte de la organización, y como resultado es el estar más comprometidos. Porque si nosotros sabemos cuál es nuestra contribución y cuál va a ser el resultado, podemos estar más comprometidos con la organización. Y que de esa manera las personas puedan saber que no solamente están en un lugar en el que su contribución es porque sí nomás, sino que es parte de un todo que va a dar un resultado. Sí, lo que dice Fernanda, también es trabajo en equipo. Exactamente, sí. Entonces, el estar conectados y comprometidos, es muy importante mirar cuál es la cultura que tiene la organización y conocer la persona detrás del rol. ¿Quién está detrás del rol? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su motor? ¿Por qué viene a trabajar? ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos? ¿Es soltero? ¿Está trabajando para poder pagarse un viaje al extranjero? ¿Quiere estar acá para adquirir experiencia y después se va a ir? ¿O quiere hacer carrera con nosotros? ¿O está enamorado de la marca y le gusta pertenecer? ¿Conocer a la persona que está detrás del rol? ¿Cuál es la razón por la que quiere pertenecer a la organización en la que está? Las generaciones que componen al equipo, de poder ver cómo yo puedo hacer para que dos generaciones que son de por ahí muy extremas, entre un jovencito que está entrando y que es un junior y que tiene toda la predisposición pero no tiene nada de conocimiento, y un compañero o una compañera que ya está cansada, que se quiere jubilar para quedarse con sus nietos pero tiene toda la experiencia, ¿cómo hago para que esas dos generaciones se puedan contribuir y que puedan lograr los objetivos que espera la organización? Entonces, dentro de lo que es la cultura también, hay organizaciones que pueden tener horarios flexibles, pero hay otras organizaciones que deben mantener sus horarios estables, no hay de otra manera. Entonces, no es que se aplica lo mismo a todo, y es eso algo que tenemos que tener muy en cuenta para poder hablar del compromiso, ¿sí? El home office, que ahora estamos con las que tenemos también el rol de ser mamá, y me ha pasado en varias ocasiones que en medio de una reunión Gael me dice, mami, tengo hambre, y ya hace todo un escándalo porque tiene hambre. ¿Cómo podemos hacer coincidir todos esos roles y la flexibilidad maravillosa también que tienen nuestros líderes, ¿verdad? De poder decir, bueno, acomodar lo mejor que podemos los horarios, y también nosotros cómo vamos generando nuestros espacios para poder cumplir con todas las cosas que hacemos. Y algunas, como hay oficinas que no han parado con esto de la pandemia, que han seguido en equipos escalonados, pero no han tenido, no se puede hacer todo igual para todas las organizaciones. Por eso es súper importante entender cuál es la cultura actual de la organización. Hay colaboradores que son más emprendedores, y hay otras que miran más a las personas, hay otras que miran más los resultados, y es poder mirar cómo hacer que todas esas personas tiren para el mismo lado desde el compromiso, y poder también, cuando hablamos del compromiso, dirigir, pero también inspirar. Entonces, cuando nosotros podamos entender que cuando hay mayor compromiso, el engagement es eso, el compromiso, el poder estar involucrado, el poder estar implicado, es el ponerse la camiseta, y es bidireccional, es sentir que vale todo esto que yo estoy haciendo para poder tener los resultados excelentes que espera la organización. Y ya para ir terminando, algunos tips para poder impulsar el engagement, es primero que todo es reconocer el esfuerzo.
reconocer el esfuerzo de nuestro equipo, agradecerles por esa milla extra que están recorriendo, especialmente en este momento en que todo es tan incierto, en el que tal vez tengan que hacer el trabajo de dos o tres personas, o en el que están dando más de lo que están acostumbrados a dar. Entonces, reconocer el esfuerzo, especialmente en este tiempo tan desafiante. Promover la cultura del compromiso, es lo que veíamos, de que si nosotros hablamos de la cultura del compromiso, de la autonomía del rol, de poder inspirar al otro, de poder trabajar en equipo, de poder mirar hacia los resultados, de poder mirar hacia las personas, y también generar espacio de satisfacción laboral hasta llegar al compromiso. Como mencionábamos, no solamente medir el clima de si estoy contento o no, sino cuán comprometido estoy con mi organización para que pueda lograr los resultados excelentes y poder comunicar eso. Mira que si la empresa está bien, vos también vas a estar bien y vas a poder crecer y vas a poder hacer un montón de cosas. Fortalecer los vínculos por medio de actividades empresariales. Yo les cuento que el estar en Casanova para mí desde un momento fue así maravilloso, porque nuestros vínculos de las actividades que hacemos como equipo es fabuloso, ¿sí? Tenemos muchos desafíos, pero todo eso se balancea con todas las actividades que hacemos juntos para poder generar esa cercanía y ese engagement, el compromiso. Crear desafíos a los equipos o a las áreas de trabajo que puedan sentir que pueden hacer más, porque también hay muchas estrategias que dicen que hay que hacer una reingeniería de puestos en la estrategia para que las personas no se quemen, no se cansen, no sientan que están haciendo todas veces todo el tiempo lo mismo. Imagínense una persona que entró cuando empezó o terminó la universidad, el colegio, y empezó la universidad, y hace 5 años que está dentro de la organización, ya se graduó y sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces estamos perdiendo la oportunidad de mirar que tenemos gente súper comprometida y que puede inclusive dar mucho más de lo que está dando por no revisar un poco los desafíos que le damos a los miembros de los equipos o a las áreas de trabajo? Y por último, celebrar los éxitos. Es maravilloso eso, es la energía que se produce en el equipo de poder decir lo lograste, lo logramos, lo hicimos, no importa si es la meta del día, la meta de la semana, y hoy que estamos tan hipercomunicados aprendí a usar stickers, que me encantan, ahora en el WhatsApp, entonces tenemos un montón de formas de expresar el celebrar el éxito de lo que hacemos como equipo, como empresa, como organización. Entonces, eso era lo que hoy les quería compartir. Espero que hayan disfrutado de este espacio juntos. Veo que también se ha sumado Paola, Ariel, un saludo para ustedes también. Gracias por compartir este espacio, y ni bien podamos estar todos juntos de nuevo, seguro vamos a tomarnos un café y poder volver a esos espacios tan lindos que La Par siempre nos regalan. Gracias, Miriam, y a todo el consejo directivo, también a Silvia, que estuvo ahí detrás mío para hacerme administradora de la fanpage para poder hacer el vivo de hoy, a Menchi y también a todos quienes han hecho de soporte para que podamos lograr esto a pesar de la tormenta, a pesar de que se fue la energía eléctrica. Y entonces, muchísimas gracias a todos por estar en este espacio compartiendo hoy. Vamos a recordarles que quienes estén interesados pueden, la mayoría tiene mi contacto, les pasamos la presentación, ya sea por la par, que Menchi le dice que le pueden contactar a ella también. Muchas gracias.